Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos al tercer episodio del Trip. Qué rápido se pasaron estas tres semanas, ha sido muy fuerte que se pase tan rápido. El día de hoy les voy a contar, porque la verdad estoy súper emocionado de tener una invitada nivel heavy. ¿Están listos para saber quién es nuestra invitada del día de hoy? Ella es actriz, ella es cantante, ella es modelo, ella es... ¿Qué más eres? Ella es nada, ella es todo, ella es increíble. Señores y señoras, el día de hoy tenemos nada más y nada menos que a Paulina Dávila. Aplausos, producción. Producción no puede aplaudir porque solo hay una persona en producción. ¡Hola, Pau! Hola, saliendo así de una selva. De la selva. Bienvenida, ¿cómo estás? Pásale. Muy bien. Siéntate aquí. Muy contenta de estar aquí en ¿sí? tu sala. Gracias. ¿En tu talk show? En mi talk show. Oye, nada, te cuento que estoy súper emocionado de tenerte aquí. La verdad, eres una persona que admiro un montón y a lo poco que te conozco, eres como súper, súper grande para mí y te veo así como que súper guau de tenerte aquí. Entonces, estoy muy contento. Yo estoy muy contenta de estar aquí. Para los que no saben, él no tiene... Ah, mentira. Dilo. No es cierto. Me lo aguanto. Era algo que estaba molestando con eso, pero nos conocimos hace poco, nos unió como un proyecto que en común, uh-huh. Y pues es el inicio de muchos más, así que me da mucho gusto estar aquí y platicar y nada. Y el día de hoy no vamos a tomar, gente. Usualmente ya saben que tenemos que nuestro carajillo delicioso, tequilita delicioso con limoncito, que tu piña colada. Aquí tenemos de todo, pero Pau, ahorita estamos a dieta. Estamos como en un periodo de detox. De detox, me encanta. Ajá. Entonces tenemos nuestro cafecito. Cafecito tranquilo. Con hielo, tranquilo. Así que en casa vayan, sírvese su cafecito, que hoy es tranqui. No, ustedes que si pueden, pues... Hacer de todo, hagan lo que tengan que hacer. Cool. Lo que tenga que hacer. Oye, Pau, pues el día de hoy en realidad no tenemos tema. Yo le dije a Pau, vamos a fluir, vamos a platicar. Quiero que me cuentes de ti, quiero que me cuentes de tu carrera, de lo que has hecho, dónde saliste, dónde eres, a dónde vas, todo ese rollo. Entonces vamos a fluir, gente. Así que empezamos. Tú eres colombiana. Yo soy colombiana. Uh-huh. Nací en Medellín. Viví toda mi vida en Santa Marta. Entonces crecí en Santa Marta. Entonces tengo como una mezcla que quien conoce Colombia es como de dos opuestos, pero que se complementan muy bien. Entonces, okay. Como que siento que tengo como las dos ciudades que más me gustan de Colombia. Okay. En mi vida. Y crecí un poco como siempre, como con una mezcla, con este rollo de la identidad en donde me tocaba como definir de dónde era. Como que si estaba en Santa Marta y decía que era de Medellín, me linchaban. Y si estaba en Medellín y decía que era de Santa Marta, también me linchaban. Siempre he crecido como, y siempre he tenido como eso en mi vida. Tanto que pues ahora vivo aquí hace casi 8 años. Ok. O sea, hace un buen. Sí, por eso tu acento también que tienes, o sea, yo de repente estoy hablando con ella y si es de que, güey. Sí, pero como que de repente se me pegan distintas cosas. Y tú uh-huh. Como tienes un acento norteño entonces como que también se me empieza a hacer como un popurrí mental. Okay. No lo puedo evitar, no es mi culpa, no estoy tratando de imitarlo ni nada por el estilo. Pero se parece más a nuestra manera de hablar, como la de ustedes, más okay. Como golpeadita, más para arriba, más... Me encanta. Sí. De hecho, la otra vez que estábamos platicando, como que te alteraste en un punto, como que no, te enojaste, que estábamos, me estabas platicando algo. No me enojé con él. No, me enojé conmigo. Contando una historia. Ajá. Así se la recreé. Sí. Ajá. Y me acuerdo que ahí fue la primera vez que yo escuché tu acento colombiano. Sí. Porque como que te enojaste, sacaste, hasta dijiste una palabra, no me acuerdo qué palabra, pero sí fue como que, ok, es de Colombia, se me olvida de repente. Sí, 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 como que tengo una mezcla, pero bueno, ya me reconcilié con eso. Me encanta, no me importa. Está cool. Si me dicen que es que estoy hablando muy así, muy así, toda mi vida he vivido con eso. Todo lo que estaba diciendo en Medellín y Santa Marta era para introducir y pedir disculpas de antemano por este acento que no tiene ningún tipo de origen, claro. Yeah. Pues sí, y bueno, vivo aquí hace 8 años, ¿qué más te cuento de mí? Tú eres específicamente que eres actriz, cantante, todo. Yo soy Paulinada. Paulinada, ok. Paulinada. Cuéntanos un poquito de eso. No, no es cierto. Paulitodo, puede ser. Paulitodo, Paulinada. Yo siempre quise ser actriz, siempre okay. Fue algo que me gustó, entre otras cosas. Como que siempre tuve una... como deseos muy diferentes. Como uh-huh. A veces quería ser... artista visual o artista plástica, y de hecho eso fue lo que estudié okay. artes visuales
en Bogotá, en Colombia, como por 5 años. O sea, hice una carrera larguita. Y paralelo a eso, estudiaba actuación cuando podía, como que tomaba todos los talleres habidos y por haber en Bogotá. Pero casual, o sea, como no, extra, pero, ¿es esto? O sea, como, pues como en esto de que para los que estén oyendo y todavía estén en su periodo de formación, lo que sea que eso significa, porque yo todavía sigo mi periodo de formación en ciertos aspectos, creo que es importante que uno se complemente. Ya la educación no es tanto como fue alguna vez, que era super donde lineal. Tú estudias una carrera y ya eso vas a hacer todo. Entonces yo no me lo tomé de esa manera. Yo estaba estudiando artes visuales y todo el tiempo que podía, yo sabía que esta era mi época de hacer cosas, de aprender, de nutrirme. Entonces estaba estudiando actuación, estaba haciendo música, estudiando canto, como que hice muchas cosas que yo tengo la esperanza. Y sí, y como no solo la esperanza, sino como que trabajo para que en algún momento esas cosas todas como que se puedan unir y pueda como hacer, no solamente como actriz, sino producir desde otros lugares. Ok, perfecto, me encanta. Oye, ¿y tu cuarentena? Vamos a hablar de tu cuarentena porque siempre es un tema que tocamos aquí, que todos han vivido la cuarentena súper diferente. Entonces quiero que me cuentes qué rollo con tu vida pasada de este año. Mi cuarentena, o sea, siento que pasé por muchas cosas. O sea, pasé como por muchos momentos distintos, como todos. Creo que lo más importante, creo que fue un periodo como de reflexión. Super, y como de distanciamiento, de entender qué es importante, qué no, qué merece mi energía, qué no, a qué me quiero enfocar, qué sí quiero seguir haciendo y qué preferiría decir, ¿sabes qué paso? Y eso es como un dip. Yo siento que este año, bueno, fuera de muchas cosas fuertes que han pasado y que de alguna forma yo, desde el privilegio de la quietud, pude hacer todo eso. Hay mucha gente que no pudo y que tenía que salir a la calle, seguir trabajando todos los días. Pero creo que los que podíamos teníamos que hacer eso, por los que no, ¿no? Y eso creo que es algo importante, que cada quien lo haya vivido como lo haya vivido, es súper válido y respetable. Sí. Yo miré para adentro, me distancié, me nutrí de cosas otra vez, me conecté con gente que había desconectado y me desconecté de otra que veía más a menudo, supongo, en la vida normal de los acontecimientos, de los eventos, de muchas cosas que realmente como que no extraño tanto. Sí, como que siento que fue un momento de también cerrar muchos ciclos, ¿sabes? Como yo que me tocó regresar a mi casa con mis papás, volver, no sé, a estar, pues sí, al pendiente, que mi mamá esté pendiente de mí, que me cocinara, que fue afortunado. Como... Afortunado, o sea... Sí. O sea, sí. Sí, al principio. Después fue como que, ok, necesito salir de aquí. Pero fue un momento de cerrar ciclo, siento, para mí. Claro. ¿Sabes? De que también con amigos viejos, que tal vez yo veía mucho en el futuro, que como que los tenía muy presentes. Entonces regresar otra vez a donde crecimos y ver que tal vez ya estamos como en diferentes caminos. Pero qué rico también. Sí. O sea, de alguna forma a mí, por ejemplo, me tocó lejos de casa. Ya, claro. El extremo. Sí, porque toda tu familia está en Colombia. Toda mi familia está en Colombia. Mi hermano que te contaba que tiene tu edad está en Colombia. Tu edad que es como tan misteriosa. 22, 21. entrando a los 20. Mi hermano está en Colombia, mi familia está en Colombia. Y yo no puedo ir, o sea, cerraron las fronteras, entonces sí iba, como que no sabía si podía regresar, y al fin y al cabo mi casa hoy en día está aquí. Entonces fue todo como este tema también del arraigo, de la distancia, de que yo nunca me había sentido lejos hasta este momento, porque antes siempre, por ejemplo, si yo estaba en rodaje de algo, en el momento en que tenía un tempito, una semana, 15 días o alguna cosa así, me escapaba a Colombia y veía a mi familia. Pero ahorita no puedes. Entonces ahorita fue como por primera vez como... Estoy a muchos kilómetros de distancia. ¿Con quién pasaste tu cuarentena? Con mi novio. Y cool. Súper cool. ¿Cómo es pasar una cuarentena? O sea, teniendo una pareja. O sea, porque nomás usualmente te puedes ver con él porque están en cuarentena, ¿sabes? ¿Qué tan fuerte fue eso para ti? Pues yo creo que fue una oportunidad para conocernos mejor y creo que la verdad es que la pasamos muy bien. ¿Sí? Yo me dediqué a cocinar muchísimo, por ejemplo, porque yo no tenía a mi mamá que me cocinara ni a nadie. entonces como que me divertí mucho con eso, como que nos complementábamos muy bien en lo que yo hacía y lo que él hacía.
Y también como con amigos que estábamos como cerca y solo nos veíamos entre nosotros, claro. También ya como más adelantito de la cuarentena. Entonces fue muy lindo porque es muy difícil tener este tipo de burbujas. Claro, también. Y tiempos. Porque luego tú trabajas. Y tiempo de aburrirte también. Uh-huh. Y de no hacer nada. Eso también, como que estamos en una época en donde pareciera que aburrirnos es como inaudito. Uh-huh. O sea, como no hacer nada es inaudito. Porque estamos como sobrealimentados de información, de imágenes, de ocupaciones, como que sobrevaloramos esto de la productividad. Claro. Y también está bien como relajarte como y no hacer nada. Reconsiderar todo. Uh-huh. Y como darte un tiempo. Sí. ¿Sí? Yo creo que sí. Yo creo que a mí me sirvió para esto y ahorita como que lo veo. A veces nos cuesta como que durante las cosas tener claro qué es lo que está pasando. Claro. Y sobre todo en un año tan complejo como este, con tantas informaciones de todas partes y como que uno tratando de protegerse y de decir, ¡ah! ¿Qué pienso de todo esto? Y ahorita me siento como que sirvió, como que me siento inspirada en unos aspectos, me siento como depurada, uh-huh. como más fresh. Libre. Respiraste, ajá. Aprendiste. Sí, y como okay. que no seguí con cosas que seguía porque era lo que se suponía que tenía que hacer. Uh-huh. Esta idea de lo que se supone que se tiene que hacer, siento que ha caído un poco y eso me okay. gusta. Me encanta también a mí. Siento que sí, aprendí también muchísimo en esta cuarentena. Oye, quiero preguntarte, tú que te mudaste de Colombia a México, uh-huh. ¿cómo fue toda esa transición? Porque ¿a qué te viniste primero a México? ¿Cómo llegaste tú a México? Llegué porque la primera vez que yo trabajé como actriz en uh-huh. mi vida fue en este país, fue en una película que se llama Receta, véanla, es de un director no la he visto. Que se llama Fernando Frías, que okay. por cierto, sí, en este momento es una superestrella porque le está yendo muy bien con su película que se llama Ya no estoy aquí, okay. Donde hay baile, si no la has visto la tienes que ver, no la tienen que ver, está en Netflix, se pueden echar Receta, que es la primera vez que actué en mi vida. Y después ya no estoy aquí. Chéquenlo en Netflix. Chéquenlo. Entonces él como que fue ese trabajo, ese proyecto fue mi primera vez como actriz. Fue acá en México, conocí mucha gente, como okay. que me enamoré. ¿Te enamoraste de México? De México y de la forma de hacer las cosas. Y como que hice amigos que hoy en día siguen siendo muy cercanos okay. en mi vida. Y después de eso regresé a Colombia, terminé mi universidad, uh-huh. hice una película ya que se llama Que viva la música, okay. es una película increíble que no se puede ver en ninguna parte porque todavía no está en plataformas y la hice hace mucho tiempo, uh-huh. pero es una belleza, es una okay, joya. Okay, okay. Y bueno, después de eso estaba en Colombia, me acuerdo, me había ido yo era como más libre en esa época, okay. yo tenía como tu edad, esos misteriosos 22, 23, 24, 21, por ahí, uh-huh. y entonces yo estaba como en Colombia, había hecho esta película aquí, hice una película en Colombia, y dije que quiero, o sea, como que quiero, trabajé en una productora, como uh-huh. detrás de cámaras, por un año, ahorré, okay. y me fui de mochilera. Ok. Sola. A explorar. Me fui sola al sudeste asiático, a la India. Me fui como 5 meses, 4 meses por ahí, sola. Guau, wow, me encanta. Y yo hoy en día pienso en eso. Pienso en esa yo de 23, 24 años. Y digo, 22. 22. Digo, ¿qué me pasó? ¿Dónde está ella? Vuelve, ¿dónde estás? Y creo que me he reconectado un poquito como con esa libertad que yo okay. tenía, que me hacía como que cuando volví de ese viaje me escribió Frías, el director este sí, que sí, te sí. cuento, que por algún motivo tiene esta cosa como cíclica en mi vida, y me dijo, oye, voy a hacer un proyecto en México, ¿te animas a venir? No tengo nada, o sea, como que solo te puedo decir que hay un personaje que me encantaría que lo hicieras tú, pero pues tú ahí ves cómo consigues pues, tu llegar vida, y todo ¿dónde? Y yo dije, venga, o sea, es ahora. Y me vine a vivir aquí desde ese momento. ¿Hace cuánto fue eso? Pues como 8 años por wow. ahí. Y bueno, en todo este tiempo tuve momentos en donde me iba a Colombia, trabajaba en Colombia y ya como me movía, pero siendo esta mi base. Desde ese momento
que no me acuerdo en qué año. Yo tengo un problema con el años. Tiempo y los años. Okay. Y tengo pésima como recolección de, no sé ni de qué pasó fue. Hace 5 minutos. Ya, ya sé. Y pues nada, así fue que volví y dije, aquí me quedo. Y como que en parte fue decisión, pero por otro lado siento que hay una cosa como mística, mágica. Del destino. Del destino que... Okay. Que siempre, o sea, incluso en momentos, yo me regresé a Colombia a hacer un proyecto y como que todavía, como que de una, México, como que me volví a jalar. ¿Ya te sientes de aquí? O sea, ¿tú te sientes, qué te sientes? Yo o sea, ¿sientes que tu casa es México? Suena horrible, pero pues como que yo creo que sí, en parte. Okay. O sea, creo que, yo creo que voy a ir acumulando con los años y la vida distintos orígenes, o cómo se dice, claro. Como que yo llego a pensar a veces que uno se transforma literal, porque lo que comes es distinto, lo que el aire que respiras, el agua que tomas, por mucho tiempo ha sido de aquí, o sea, okay. Como que siento que mi ADN está ya de aquí, un poquito aquí, entonces okay. Siento que tengo una mezcla, no me quiero ya definir para qué, sí, ¿no? No, o sea, como que siento que soy un poquito chilanga, un poquito colombiana, muy colombiana, un gran porcentaje Samaria, que es de Santa Marta, okay. No Acatitla, sino Santa Marta, Magdalena, Colombia. ¿Te dicen mucho eso? O sea, ¿sí? O sea, ¿cómo te explico? ¿De dónde, qué parte de Colombia eres? Santa Marta. Acatitla y yo. Ay, qué chistoso. Ya sé. Ya me la sé. Oye, como eso es chiste, ¿cuántas veces te han dicho que te pareces a Shakira? También, o sea... O Santa Marta Catitla o Shakira. Y no es una novedad, chicos, no me lo siento. O sea, ya sé, como que... ¿Sabes cantar como Shakira? Sí, pero no lo voy a hacer por nada del mundo. Lo hago cuando apagues esa cámara, te hago un show aquí, pero... ¡Apaga la cámara! No, yo sería incapaz. Eso lo estoy guardando para cuando lo pueda capitalizar. Ok, vale, me encanta. Ajá. Ok, perfecto. Nice. Con mi aquí, vamos a seguir trabajando. Esto es solo el inicio de muchas cosas más. Vemos. Oye, pues qué cool, qué bueno saber todo esto de ti, porque siento que nos habíamos juntado a platicar, pero tampoco nos habíamos ido tan deep de que de dónde venimos, ajá, dónde es todo ese rollo. Exacto. Oye, algo que la gente aquí le da mucha curiosidad, ahorita que puse preguntas que te hicieran, es lo de Luismi, que siento que todas las entrevistas te hablan de lo mismo y te preguntan de lo mismo últimamente. Pues, ¿qué rollo con eso? ¿Cómo cambió tu vida? ¿Cómo fue? ¿Cómo lo sentiste? ¿Cómo llegó ese proyecto a tu vida? Pues, la verdad, yo no me esperaba que eso de Luis Miguel fuera a ser lo que se convirtió. Uh-huh. Me da mucho gusto. Hoy me enteré que ya dijeron que va a ser el cast para las nuevas temporadas. Y fue un proyecto muy lindo para mí, me trajo cosas increíbles, me abrió como más puertas, como uh-huh. que me llevó a un siguiente nivel en términos de posibilidades dentro de lo que hago, como que, por ejemplo, a veces cuando soy colombiana, ya lo dijimos, como que pareciera que la nacionalidad a veces... es como un obstáculo, claro. como que, no, es que ella es... Y como sí, porque hiciste un papel mexicano. Y me dieron como el chance de hacerlo y de que no se preocuparon por eso, lo cual me pareció increíble, porque al final a eso nos dedicamos y podría experimentar con cualquier otra cosa, no, como que no me defina y que no me limite, claro, la extranjería, ¿sabes? Uh-huh. Entonces me dio la oportunidad como de probar cosas, de disfrutarlo, porque me la pasé bomba. Sí. Me la pasé fantástico y me trajo muchos regalos. Ok. ¿Duraron mucho tiempo grabando? Realidad quiero saber cómo fue todo ese rollo, ¿sabes? Como de que... No, fue pues lo normal, fueron uh-huh. como 2-3 meses por ahí. Okay. Por lo menos mi parte se partió, me acuerdo que nos fuimos como en vacaciones de diciembre en su momento y volvimos en febrero. Y para mí, o sea, digamos que para Diego Boneta sí uh-huh. fue muy intenso, pero para mí era más como... En partes. Ajá. Ok. Yo a mí conmigo se la llevaba más leve más la tranquilo. Cosa. Ok, ¿tú te esperabas todo ese éxito que venía? Pues no. Tú lo hiciste normal, así casual, No, así. La hice súper feliz. O sea, claro, digo, sabía que era un gran proyecto porque estaba uh-huh. mucha gente muy padre involucrada y porque... Pues estaba Netflix, o sea, era la historia de Luis Miguel, claro. O sea, no tenía pierde, pues, pero,
pero no me imaginé que fuera a ser así. Tan hardcore. Ajá. Sí, fue muy fuerte. Y pues seguirá siendo, porque vienen creo que 2 temporadas más, si no estoy mal. Ok, ok. Eso leí hoy. Ok. Qué cool. Uh-huh. Oye, bueno, nos pasamos a la siguiente sección. Claro. ¿Estás lista? Sí, ¿qué hay que hacer? Ok, esta sección se titula, de hecho todavía no tiene título. ¿Cómo la queremos titular? Bueno, pero... Es de jueguitos. Ah, ok, de jueguitos. Se puede llamar El Jueguito. Lo es obvio. Que es el talk show. El talk show jueguito. Aquí va a salir una animación así de que... Exacto. El juego. Oye, pues nada, te platico cómo funciona este juego. Voy a acercar esto un poquito. Ok. Este juego... Toda perfección. Nuestro señor productor nos va a decir una especie de categoría. Ok. ¿Vale? Y en 5 segundos tú me tienes que decir 3 cosas de esa categoría. Okay. Te voy a dar un ejemplo. Dime 3 marcas de tenis. Okay. Y en 5 segundos tú me tienes que decir esas 3 marcas de tenis. Si no, usualmente nos tomamos un shot, pero el día de hoy no estamos tomando shots. El día de hoy, ¿qué vamos a hacer? ¿Cuál va a ser nuestra penitencia? ¿Qué fuera? Un reto. Te comes una plantita. Pues entra dentro de mi dieta, así que okay. No habría problema. ¿Eres vegana? Soy pesquetariana. No como okay, carne, no como pollo, no como ninguna otra cosa. A veces como mariscos y pescado. Ok, pensemos en algo y al final del show haremos algún ratito. No, como vamos, nadie sabe, pero vamos a bailar después del show. No nos van a ver, pero vamos a bailar. Ok. Me pones penitencias en el baile. Ok, me encanta. Ustedes solo tienen que confiar. Confíen en que él lo va a hacer y en que yo voy a responder. Confíen y al final del video van a tener una sorpresita de Paulina Dávila. Qué fuerte. Oye, pues nada, ¿empezamos? Sí. Señor productor, ¿está usted listo? Listo. Ok, perfecto. ¿Empiezas tú o empiezo yo? ¿De tú? Yo. Okay. Bueno, yo. Piedra, papel o tijera. A la primera, ¿ok? Ok. 1, 2, 3. Piedra, papel o tijera. Piedra, papel o tijera. Ok, empiezas tú. Cool. Viene, primera pregunta. Nombra 3 ciudades con la letra C. 3, 2, 1, action. Cairo. Chihuahua. No. Y dijiste 2. Dije, pero ¿quién estaba contando? No, eso no cuenta, no sabía así. Que había un tiempo. Sí, tienes 5 segundos. Okay. Sí, siento que me diste 3 segundos. No, no. ¿Por qué se me ocurrió el Cairo? Qué fuerte, el Cairo es fuerte. O sea, yo hubiera dicho Cuautitlán Izcalli o sea, cosas, no sé. El Cairo. El Cairo es fuerte. O sea, me fui lejísimo, creo que me fui tan lejos. O sea, como que el viaje fue tan largo que pensaste que mucho. Sí, no, ya, no. Ya no vi nada. O sea, Cancún. Cancún, ¿qué más? Dije Chihuahua. Chihuahua, yo os he dicho. Saludos, sí, Chihuahua. Por eso dije Chihuahua. Me encanta. Como que te vi y dije, Chihuahua. Me encanta. Ah, Chihuahua. Ok, no me tienes salió puntos. Salió malísimo eso. Voy yo. No, siento que esa no vale. Voy, George. Viene, segunda. Voy yo ahora, ¿eh? ¿O vas sí, tú? Dale. No, nada. Vas tú. Pero esa era la de prueba, ¿ok? Ok, ok, dale. ¿Listos? Viene. Nombra 3 cosas que te hagan llorar. Cuéntame 5 segundos. La muerte, el amor y un choque. Lo dije. Pues sí, es facilísima. O sea, yo lloro por todo. Yo lloro por todo. Yo también. O sea, películas, muerte, choques, amor. Sí, bueno, está súper trágico. Súper yo lloro de felicidad. Es ah, me encanta. Que, gente que muy llorona llora de felicidad. Ok, me encanta, ¿no? me encanta. Ok, vas. Okay, yo tengo un punto, tú 0. Viene, no, ese no contó. Okay. Ah, ok. Lista, viene. Nombra 3 cosas que ves en la selva. 1, 2, 3. Un tigre, una hoja y una liana. Una hoja. Una hoja, me encanta. No. ¿Una hoja de papel? No, una hoja de árbol. Ah, vale. Ok, ¿se la contamos? Buena. Aprobada. Cool. Llevas un punto. Llevamos 1-1. Una hoja en vez del árbol. ¿Viene, Poncho? Listo. 3 cosas que te hagan feliz. Cuéntame una. El amor. ¡El choque! Los choques. Y la muerte. No, no se crean. La muerte no. Otra vez lo mismo, era ya lo tienes. Los choques, el amor, la muerte. No, madre. Perdiste 0. Se me puso muy nervioso. 0-0 puntos, o sea, el man no lo hace caso, pues. 1-1. Vas. Pero te toca castigo, ¿no? No va ella. Al final es el castigo. Yo te voy a castigar después. Gracias okay, okay. Por recordarme eso. Viene. 3 cosas que guardas en el buró de tu cuarto. Gotas para los ojos, crema de manos y un aceite esencial. Me encanta, wow, me encanta.
¿Solo porque ahorita te ofrecí aceite esencial? No, porque eso va en la mesita. Eso va en los mesitas. Eso va en el buró, siempre en el buró. Y eso que no quise confesar cosas que realmente cosas. Tengo en el buró. Ok, me encanta. ¿Qué se sabe? Se sabe. Varia cosa. Mi buró es súper controversial. Ok. Foto del buró de Paulina. Insert foto del buró de Paulina. Vas, voy yo. Bien, esta pregunta. Siento que voy ganando, ¿no? Solo quiero recapitular. Gracias. Esta pregunta es muy buena y yo creo que sugiero que ustedes dos la contesten. ¿Al mismo tiempo? Sí, se puede. ¿Al mismo tiempo? Sí. Ok. ¿Y quién nos va a contar? ¿Tú? Yo. Ok. Okay. Bien. Nombra tres huesos del esqueleto humano. Fémur. Verga. No, eso no es un hueso. Verga. Eso no es un hueso. La mente. El dedo chiquito. El tabique. Y el diente. Eso no es un hueso. Las uñas. Bueno, yo gané. Fémur, tabique y peroné. Coxis, el coxis. Voy a... Y espérate, a ver si me lo sé. Coxis, costilla y... Verga. ¿Tibia? ¿Qué es eso? Es un hueso. Tibia y peroné. Tibia. Es un hueso, sí. ¿Y dónde está? Creo que está como por aquí. No sabe. Rodilla. ¿Las dijo las tres? Sí, claro que las dije. Ok. Vamos por buena. Gané, perdió. Perdí. Fue súper ganado. Gente, esperen un reto al final. Ahorita se nos ocurrirá algo. Se anexa video al final. Ok, cool. Oye, ¿te gustó la sección de jueguitos? Sí, me encanta. Es divertida. Me pareció fantástico. Es muy divertido. Importante. Importante. Oye, pues la siguiente sección es titulada... ¿Cómo estaba titulada la última vez? Me encanta. ¡Preguntas del público! Un talk show en construcción. En construcción. Sí, aquí vamos fluyendo, aquí va a salir una sección. Puedes añadir una sección si tú quieres. Ok, ok. La de tus penitencias. La de mis penitencias. Sección penitencias. Pero esa va al final. Me encanta que hiciste papelito. Sí. Voy a poder llorar. Ese tipo de cosas me agarra de llorar. ¡Qué bonito! ¿Puedes llorar? No, no voy a llorar. O sea, sí, pero no. Si te pongo aquí un reto de que llora en este momento, ¿puedes llorar? Pues sí. Llora en este momento, te reto. No lo voy a hacer. Siento que eso es como... Es como cuando uno va a una reunión con unos tíos y... Ah, eres actriz. A ver, llora. ¿Sabes? Eso es como un clásico. Es de... como la... A ver, baila. Ajá. ¿De qué haces? ¿Eres bailarín? A ver, baila. A ver, baila. Haz un paso. Enséñanos un como paso. Como que la gente asocia como que uno es actriz, actor. Y puede llorar. Entonces lloras. Lloras. Qué pesados. Yo me choca de que vas a las fiestas y lo de que haz un paso, pones un paso. ¿Y qué paso les haces? No, siempre les digo, no, tranqui, ando tranqui. De que, yo sí, aquí haciendo cosas hardcore. Sí, no, no, no. ¿Qué quieres? Y agarrar una papa. No, de que Navidad siempre, mis tíos. De que, a ver, bailanos. Y yo de que no, o sea. Qué rogado. Pero ¿por qué no? Ahí enfrente de toda la familia. ¿Qué pasa? Qué oso. Es un gran talento, yo bailaría todo el día. Si bailara como él, bailaría. Yo lloraría todo el día, si pudiera llorar. Okay. Oye, pues nada, ¿estás lista? Sí. No sé si las escribí bien. Voy a revisar la ortografía especialmente. Qué oso. Usualmente teníamos una directora que es la que hacía todo eso, pero ya se fue. Saludos a Renata. Renunció. No, es que no teníamos presupuesto. Renunció del talk show. Vale. Oye, si no la quieres contestar, también es un reto. Ah, ok. Pero pues no tenemos... Visto, usualmente es un shotcito. Insulto mexicano favorito. Pausa. Policía. Una disculpa ya en casita, ya pasó la patrulla, todo bien. ¿Puedes repetir la pregunta del público? Chinga tu madre. ¿Chinga tu madre? ¿Yo? No, ¿qué me gritas? Insulto mexicano favorito. Ok, insulto mexicano favorito, chinga tu madre. Viste que te, o sea, pensaste yo, que te lo había dicho yo a ti. ¿Qué? ¿Por qué? Chinga tu madre. Oye, chinga tu madre. Chinga tu madre me gusta chinga mucho. Chinga tu madre. Creo que es el primer insulto que aprendí en mi vida. Es que chinga, o chinga sea. Tu madre. Como chinga que me gusta madre. Como suena. Otro que me gusta es, ¿cuál será? ¿Cuál es el tuyo? ¿Cuál es tu favorito? Yo creo que una palabra que se me hace muy, o sea, que uso mucho es pendejo. Pero es que ves, ahí tenemos un problema de comunicación. Ok. Porque en Colombia pendejo no es tanto un insulto. Okay, ¿qué es? Pues es como, es más leve, es como bobo, como tonto. O sea, como tonto. Más o menos un pendejo. O sea, como, pero no es, aquí suena pendejo como fuerte. Súper fuerte. Sí. Sí. O idiota. Nosotros decimos mucho, ay, es un idiota. Bueno, idiota aquí es idiota. Menos que pendejo, ¿eh? ¿Sí? Sí, súper sí. Bueno, ¿cuál será? Siento que... Chinga tu madre me gusta como gritado, como de coche a coche. Ah,
Como okay. Cuando la gente es como, chinga tu madre. O sea, ese tipo de insulto me parece. ¿Eres de las que gritan los carros? No, realmente no. Yo me pongo ahí nervioso cuando la gente grita. Yo no manejo. No, yo no. Pero siento que se van a pelear en algún momento y me pongo no, nervioso. No, yo no, me da miedo. O sea, como sí, que uno nunca sabe. No sabes quién es la otra persona que está ¿qué en miedo? El otro coche. No, yo no grito, no hagan eso, por favor. Concéntrense, conduzcan con cuidado y estén tranquilos. Ok. Siguiente. Insulto mexicano. Siento que no. Tienes otro. Siento que tengo otro. Pues si te acuerdas, lo sacas así. Sin avisar. Está como muy bien doblado. Gracias. Me esforcé mucho. ¿Y cuántas son? ¿Te gusta mi letra? Me encanta. Son varias. ¿Qué es lo que más extrañas de la vida sin cuarentena? El sexo. No, pues ese sí lo tengo. No. Perdón. Te voy a decir que, o sea, como... ¿Pero personal o como en el sí, mundo? Sí, bueno, sí, no personal. Es que a veces siento que cuando uno habla de la cuarentena, como que no quiero... O sea, cuando hablo de algo muy personal, suena un poco... O sea, porque están pasando cosas tan heavies, uh-huh, que suena como un poco inconsciente, sí. ¿Me explico? Ya. Pero pues supongo que a mí lo que me gusta, o sea, yo amo viajar. Y me encanta viajar como improviso, sin planearlo tanto. Y hoy en día hay como que tener cuidado. Por ejemplo, si voy a ver a mi familia, tengo que hacer una cuarentena. Claro. Para... O sea, como toda esta logística que hoy en día hay alrededor de viajar, me da... Sí, extraño esa libertad de poder subir a un avión y casual. Ajá, extraño como esa libertad. Extraño, pues, como que la gente esté mejor. Ok. Que el mundo esté mejor. O sea, digo, me encantaría que no hubiera tanta gente pasando tanto trabajo. Pero creo que una de las cosas que más extraño, siendo honesta, es como ir a una fiesta con gente desconocida, no tener que hablar con nadie y bailar como en una pista, o sea, como una pista de baile, noche, música todo volumen. Yo también, yo es lo que iba a decir, como no sé lo que más extraño. Una fiesta, una buena fiesta. Un rave. Yo soy, un rave. Ah, yo también. Un rave. Sí, bueno, podemos hacer un rave aquí solo. Es que yo he hecho raves aquí yo solo. Perfecto. Soy DJ. Perfecto. ¿Sabías? No sabía. No mucha gente lo sabe, pero uno le hace al DJ también. Uno le hace a todo. Un poquito de todo. Que si tu talk show, que si tu DJ. ¿Qué más hago? Que si tu baile. Que si tu danza. Que si tu danza contemporánea, tu danza urbana, tu danza. Cocino. Barbaño. Limpio mi depa. ¿Cuál otra danza? ¿Folclórica también? Sí, hice muchos años. Ah, sí. Uh-huh. ¿De dónde? Me acuerdo mucho que hice mucho la de Tamaulipas. ¿Y eso cómo es? Pues así, como que te agarras las manitas atrás y lo zapateas. ¡Eso! Yo también las fiestas las extraño mucho. Pues como una fiesta, no de platicar. Yo no quiero platicar. Sí, de bailar. Quiero bailar. De escuchar. Sí, de... Quiero bailar y como... Introspección. Hacer eye contact, como... Como cuando uno baila, cuando uno... No sé, cuando uno está como en una pista de baile, eso suena como súper ochentero y yo no, pues... No soy una señora, pero cuando uno está en una pista de baile en una disco... En una discoteca. En una discoteca, en un antro. Que no conoces a una persona, pero te tira buena vibra. Me encanta. No coqueteo. No, bailes a casual. Como que bailas con una persona que no conoces y como que conectas a través del baile y va y cada uno por su lado. Y cool. Eso me encanta. Me encanta. ¿Sabes qué extrañas mucho? El ligue también. O sea, ligar. Pues. Conocer gente nueva. Aquí ahora al lado tienes una construcción. Con mucha gente con nueva. Mucha gente nueva. Puedes ligar desde aquí, de hecho. Son muy pesados, hacen mucho ruido. No me cambien. Esto es de una 10. Ándale. Que Renata, ¿cómo se dice esto? Renata Cerda. Renata Cerda. Es un apellido Cerda. Esta no la voy a contestar. ¿No la quieres contestar? No, porque no me gustó lo de. ¿Lo de qué? Esto se tenía que cortar. ¿Qué decía? Le pone un pip. Si quieres. No, lo del nombre me da pena. ¿Por qué? ¿Quién es Renata Cerda? ¿Renata Cerda es la que preguntó? ¿Pero sí se llama Renata Cerda o sí. Cerdu? Es de hecho, es nuestra directora. La que es nuestra directora. Saludos. Confianza. Sí, hay súper confianza. Ok.
Pero estaba muy intrigada por esa pregunta, por eso la puse. Del 1 al 10, ¿qué también besa Diego Boneta? Mire. Se sabe que la gente quiere saber eso. Se sabe. Yo les voy a decir la verdad. Yo nunca besé a Diego Boneta. Mariana besó a Diego Boneta. Entonces, qué pesada, no sé. Les voy a traer a Mariana el próximo episodio. Y que nos conteste ella. Cobra muchísimo, Mariana. Ok, está muy ocupada. Está ocupadísima. No, no, pero en serio, eso es como muy raro porque cuando uno está trabajando, eso es una pregunta que también tienen los tíos. O sea, después de, a ver, llora, viene la de, ¿y cuando tú besas a alguien, pero se besan de verdad? Claro. Entonces es como, no, hay demasiadas cosas pasando, como que nadie está pensando en besar rico, ¿me explico? No es un beso, no es lo mismo. Ok. No es lo mismo. No sé, no sé qué tanto, que también besa en la vida real. Yo... Mariana besó a Luismi. Luismi bebé. Ok. ¿Qué más? Se toma por válida, me gusta. Me gusta, pues, su respuesta, ¿verdad? Sí. Pues es verdad. Ahí le pregunto a Mariana luego qué rollo. Exacto. Cool. O Boneta, pregúntele. Ah, pues sí. Lo traemos el próximo episodio. Ay, enrollé muy bien. Está muy bien enrollado. Este es un gran enrollador, no solo bailarín. Enrollador, DJ. Un poco de todo. ¿Serie o película favorita en la que has participado? ¡Woo! Cute, me encanta esa. Yo tengo que decir que por lo que representó en mi vida, y a mí mi película favorita en la que he participado se llama Que Viva la Música. Pueden investigar sobre la película, pero no la van a poder ver. Ni pirata. No se aprueban las películas no piratas. No apoyamos en este talk show la piratería. No. Nunca, jamás. Pero en caso de que no la encuentren. No, pero no, no existe. O sea, está, esperemos que en algún momento salga como que en alguna parte. Y que, o sea, digo, salió en cines en su momento, fue a festivales, fue a Sundance. Ok. Fue súper importante para mí ese momento. Pero después de eso, como que no está en ninguna plataforma. Qué raro. Entonces, pues sí, así las cosas con el cine. Ya. Es muy complejo. Hay cosas que se nos salen de las manos. ¿Qué? ¿Sigo? Se me van a acabar los... Exacto, va a llorar. ¿Me puedes insertar en edición una lágrima aquí? Ay, ay. Me voy a voltear para que tengas el lugar. O sea, pero ¿voy a contestarlas todas? Pues sí, te faltan dos. Ya estamos aquí. ¿Qué dirá? Yo no sé si... La gente tiene nombres muy enredados o yo no entiendo tu letra. O sea, yo creo que es mi letra. A ver, ¿quién es esa persona? Di el nombre. María Salgado Rey. No. María Salgado Ley. Pero no leí la pregunta. María Salgado Ley. ¿Algún fetiche sexual? María Salgado Ley es muy, muy loquita. ¡Qué loquita! ¡Qué loquita! ¡María! Muy loquita. No sé, Quiero café. O algo así que como que te atraiga, de que digas de que... Por ejemplo, ¿sabes a mí qué? Que lo he dicho antes, los uniformes. O sea, tal vez no es un fetiche tan... Tengo que hacer un insert de... de lo que está pasando de afuera. De lo que está pasando ahí al lado. Puedes grabar lo que está pasando él afuera. Él quiere. Gente nueva, uniformes. O sea, siento que está clarísimo. O sea, ahorita les enseñamos lo que está pasando. No es de haber sido el que no quiere ver. Oye, no, sí, los uniformes no sé por qué de alguna forma me causan como atracción. Yo, te soy honesta, como que no tengo como un fetiche sexual muy claro. Me gustan cosas que pasen como dentro de la actividad sexual. Ok. Pero no son fetiches. Ok. O sea, son como... ¿Ejemplos? Pues cositas. O sea, cositas, no sé, fetiche. ¿Qué es que ya sé, es cositas fetiche? De que dices tú, de que de un golpecito casual. Fetiche. Voy a pensarlo en fetiche y después, de pronto al final, si me acuerdo, te lo digo. La estaba viendo. Comer papas, no mentira. Comer papas en una persona. No sé. Con salsa. Exacto. Valentina. Next. Ya te falta una, ¿eh? Personas más famosas que tengo en mis contactos. Ah, esa está cool, me encantó. La persona más famosa que tengas en tu lista de contactos, que te acuerdes así. Yo no sé, ¿eh? Yo creo que yo, Paulina. La persona más famosa. ¿Paulina Dávila?
No, no, pues no sé. Tengo varios famosos en los contactos. ¿Varios famosos? ¿De alguno? Con la que he trabajado, Diego Boneta. Diego Boneta, ok. Diego Boneta es bastante famoso. Es hay mucho famosismo en esa lista de contactos. Me pero encanta. No es mi, pues es porque... Pues trabajo. Que la vida sí lo... ¿Decidió? Lo decidió. Pero me encanta, cool. Ya fue la última. Y la última, ¿cuántos acentos puedo hacer? ¿Eres buena para imitar acentos? Sí. ¿Español? O sea, sí, pero no me... ¡Hostia, tía! ¡Que haces español! ¡Qué pesada, tía! Tío, no. No, no, no me... No, no. 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 Pues, o sea, hago muchos acentos. Por ejemplo, de Colombia puedo hacer varios acentos. O sea, por ejemplo, en Luismi fui mexicana. Uh-huh. Ahorita salió una serie que se llama R, que hago como de paisa colombiana, que es como así, como otro tipo de acento, como de Medellín. Hice paisa colombiana, puedo ser costeña, que es de donde yo soy, que hablan así. O sea, como cortado. Como con la, como, sí. Como medio así. Como con la... Como, no, más bien como que nos saltamos las letras uh-huh. Y todo tiene como una J intermedia. Costeño, súper costeño. ¿Qué más? Mexicano. Mexicano. Mexicano norteño. Es difícil. ¿Sí? A ver. Fierro, la verga, fierro. No sé. ¿Eso? Eso es muy de Monterrey. No, pero de tu norte. Híjole, tu, es que no de sé. Chihuahua. Pues que yo, para mí los de Chihuahua no tienen acento. Siento que es para fuerte. Para mí los de Chihuahua marcado. No tienen acento. Claro que tienen okay. Acento. Pero tienes, tú dices algo mucho como... ¿Sabes cómo? ¿Sabes cómo? El sabes cómo es muy de Chihuahua. ¿Sabes cómo? ¿De qué? ¿De qué sabes cómo? Güey, de que estaba aquí, no mames, ¿sabes cómo? Eso se me pegó una vez, de que decir de qué, y cuando lo oía, era la primera vez que como que oí eso, me parecía tan absurdo, era, pero ¿de qué? Yo lo digo ¿cómo mucho. ¿Cómo que de qué? Y luego se me pegó. Y luego ya digo, pues, ¿eh? Ya mira, ¿sabes? Hay ya, que da igual. Hay que dejar ser. ¿Ya vas a llorar? No, ¿puedes llorar? Me quedé en el fetiche, se los debo. Me gusta llorar en la relación sexual. No, en la relación sexual, llorar, qué bajón. Qué sad, qué weird. Qué sad. Oye, cool, ¿ya quieres inaugurar alguna sección? Sí, la sección en la que tú bailas un folclórico aquí y alguien introduce, tienen que hacer insert de música folclórica. Y yo voy a estar bailando un folclore. Porque tú perdiste. Yo quiero perdí. Recordarte. Pero se sabe que no. Ah, no, sí contestaste todas las preguntas. Ella lo hizo muy bien. Ok, vamos a tratar de hacer un bailable mexicano tradicional. ¿Pero yo también? Sí. No, yo te no perdí. Te pongo un vestido. Es que yo no perdí. O sea, eres tú. Yo te veo. Yo hago así. Como detrás. Okay. Se acepta. Ok, lo quieren ver en 3, 2, 1. Una disculpa. No, me encanta que todo eso esté mute y que pongan como en letras: Paulina confesó su fetiche, pero no lo van a saber nunca. Uy, me encanta. De hecho, sí nos dijo un fetiche mientras estábamos sin grabar. Fuerte fetiche. Yo no, me quedé en shock. Cero fuerte fetiche. No, fetiche. Definición de fetiche. No sé la definición de fetiche. O sea, yo el fetiche lo veo así, pues, no sé, algo que te gusta hacer durante el sexo, ¿no? Pero algo raro, algo diferente. Que te amarren, que te ahorquen, que te golpeen, que... ¿Qué más? Hay fetiches muy fuertes. Que te sé. Que te sé. ¡Qué fuerte lo que acaba de pasar! Dije que te sé. ¿Qué piensas de los fetiches fuertes como de que te men? No se me antoja nadita ese no, plan, pero te voy a decir, ¿no? Respeto todo fetiche, me encanta que exista la gente que le guste lo sí, que le explore. Guste y que tal, pero como que en mi caso soy... ¿Sabes qué partes del cuerpo? Hay muchos fetiches de que conozco gente que le gustan las axilas o los pies o las rodillas o no sé. O sea, el que tenga fetiche de rodillas, llámeme. Las mías. Sí. Rodillón. Rodillón. No manches. ¿Cuál es tu parte favorita del cuerpo de un hombre? Depende del hombre, pero las manos. Las manos, okay. Las manos me parecen muy importantes. Sí, es verdad. Y digo, viniendo de una persona que no se caracteriza pues por
pues como que no tengo las manos más bonitas del mundo, por el contrario. Y ahora sí, siempre. Oh, cute. Oye, Pau, pues yo creo que hablamos mucho de cosas padres, te conocí un poquito más, la gente te conoció un poquito más, conocimos tu fetiche. No, no. Bailamos folclore. No, nadie sabe mi fetiche, solo tú. Solo yo. Y tú, producción. Y nadie más. Oye, pues nada, toca despedir. Muchas gracias por escuchar, por compartir, por estar aquí, por oírnos. Por fluir un ratito, conocer a Paulina un poquito más. Pues nada, estoy súper contento de tenerte. No, ¿sabes qué? No voy a cortar todavía. ¿Por qué? Quiero que me cuentes qué sigue para Paulina. Ah. Quiero que me cuentes qué proyectos vienen, qué rollo este año, el año que entra, qué estás haciendo ahorita. Pues mira, no tengo muy claro y creo que en este momento y en esta época esto de la incertidumbre nos vino a sacudir a todos y como que todos los planes cambian. Claro. De hecho, ¿no? No es sí, muy dímelo, claro. Entonces como que lo que creo es que es un momento en donde quiero fluir, como retomar cosas que tenía pendientes, que quería yo hacer, quiero terminar lo que empecé. Uh-huh. Tengo muchas ganas, o sea, este año empecé con un colectivo de guionistas, yo soy la única que no soy guionista de todo el colectivo, entonces como que viéndolos en su proceso de escritura, me estoy animando a escribir. Yo, okay. ¿Tus propias cosas? Mis propias cosas, tengo otro proyecto que escribió una amiga, socia, con otra actriz y estamos desarrollando como esa serie. Entonces como que creo que estoy en un momento de desarrollar, de preproducir, quiero dirigir, quiero como hacer las cosas que dejaste también. Uh-huh. Quiero hacer un single porque tengo mucha ganas, a mí me encanta cantar. Y entonces tengo como un proyectito ahí, entonces no sé qué voy a hacer con él, no tengo como expectativa, o sea, no es como una gran una ambición. Ya, es algo que haces de corazón, ¿no? Es como algo que deseo hacer y creo que este es el momento para eso y a ver qué me sale, encanta. Qué resulta de trabajo que no dependa de mí. En este momento estoy muy indie, haciendo me todo encanta. Lo que yo quiero hacer y eso es muy gratificante. Súper, sí, creo que es momento perfecto para hacerlo. Pero oigan, seguro gente, vienen muchas cosas. Sí, seguro. Gente, estén pendientes de las cuentas, de las redes sociales de Pau. Déjanos tus redes sociales aquí. Dinos, ¿están aquí? Se va a aparecer aquí todas sus redes. Que su TikTok. No tengo TikTok. Que su Twitter. ¿Puedes creer que en todo el 2020 nunca abrí el TikTok? Entonces no entiendo. O sea, ya soy como de otra generación. No sé qué pasó, pero tengo un blank. Igual y lo debería ahorita explorar. Tenemos un TikTok. ¿Quieres hacer un TikTok? Ajá, me enseñas. Mi profe de TikTok. Yo soy Paulinada en Instagram, por eso dije que nada, porque uh-huh. Paulinada, y ahí pueden seguirme. En todas las redes sociales, menos pues TikTok. Pues es que uso como solo... Es broma. Estoy muy curiosa. Uso solo Instagram y a veces Twitter, y en Twitter soy creo que Paulina Dávila. Ok, pues ya escucharon, síganla porque trae muchos proyectos muy padres, ya escucharon que va a estar cantando, va a estar sacando un single, y ya estoy súper emocionado por verlo. Y de verdad te admiro un montón, estoy muy contento que hayas venido. La verdad es que desde que le dije, oye Pau, tengo este proyecto, me dijo, sí, al primer segundo. Y eso lo aprecio un montón porque es un proyecto que está empezando también. Entonces te agradezco un montón de tener a alguien de tu nivel aquí, es como que súper fuerte. Y es un sueño hecho realidad. ¡Lloran, lloran! Oye Pau, pues nada, muchas gracias, te agradezco un montón. Ya, gente, espero que lo hayan disfrutado. Asegúrense de suscribirse, dejar comentarios aquí, mándenle saludos a Paulina. Y ya, los amo, gracias por verlo y estamos al pendiente. Nos vemos el siguiente domingo aquí en El Trip. ¿Cómo se llama el programa? El Trip. El Trip. Besos. Adiós, besos. Ah, me tomé la rodilla. ¿Escuchaste? El viejo.